Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas. Muy bienvenidos, muy buenas tardes desde cuartos de final Copa de Campeones categoría juvenil. El Juvenil A que logró la Liga esta pasada semana, el Levante que por primera vez se ha proclamado campeón de su grupo en División de Honor. En el Barça juegan Ramón con Marc Alegre, con Diego Almeida, con Musa, Àlex Valle, Àlex Rico, Frank Engong, Pablo Páez, Gavira, Ilías Sajomá, Jaume Jardí y Ángel Alarcón. El Levante que lo hace con Cuñate en la portería, Pubill, Climent, Cano, Jiménez, Gallego, Sardá, Benítez, Iglesias, Jiménez y Guillén. Acaba de comenzar el partido, dirige el encuentro el árbitro del... La pared con Sardá es buena, ha de bajar incluso al Arcón a echar una mano ahí. De nuevo Sardá coloca ese balón dentro del área para el remate, menos mal que le da con la uña a Eric Iglesias. Falló el remate, el 9, y falta en ataque de Marc Pubill sobre Àlex Valle. Buena oportunidad, menos mal que Eric Iglesias no se llenó la bota de balón, le dio un poco ahí de puntero. La combinación de nuevo con Mario Climent. Bien ahí Frank Engong anticipándose. Balón para Ilías. Se baja del acoso de Carlos Benítez. El agarrón claro. Eso puede ser tarjeta. Ilías para el Arcón. La parada de Cuñat enorme. Salva el 0-1 el exportero del Barça, Pablo Cuñat. Buena recuperación de nuevo de Valle. La falta muy clara. Ley de la ventaja, Alarcón, Alarcón dentro del área, Alarcón, Ilías, gol, gol, Ilías Sajomach, le han hecho de todo a Valle, le han hecho de todo a Alarcón, le han hecho de todo a Ilías, penalti incluido, pero finalmente a el gol de Ilías Sajomach, minuto 39, lo miran también el primer equipo del Levante femenino, ahí las jugadoras de María Pri, preparando su asalto a la segunda posición, pero el gol ahí de Ilías, mandando el cuero al fondo de la red. Con la zurda Ilías Sajomach logra el 0-1. Vital haber marcado un gol en una eliminatoria para vuelta. Vemos ahí cómo le hacen un claro penalti a Ilías cuando entra dentro del área. Ahí lo veis cómo le agarra claramente de la camiseta Carlos Benítez, pero ni así logra detener al futbolista magrebí. Marc Alegre. Ahí está la combinación de Ilías sobre Marc Alegre. Así que puede hacer el centro. ¡La pone! La bloca finalmente. Lástima, Pablo Cuñat. A punto está de llegar en el primer palo. Gaby. Valle. De nuevo Gaby. Qué control orientado enorme del sevillano. Se tira al suelo. El último control fue demasiado largo. Le han dado un golpe ahí en el bajo vientre. No ha habido nada. La falta clara ahora de Ilías. La falta clara ahora de Ilías. Reclaman tarjeta los jugadores del Levante a Ilías Sajomach y Pablo Páez, que después de ese control orientado enorme, el siguiente control se le ha ido muy en largo y finalmente ha chocado ahí con el futbolista del Levante. Siempre tienen uno o dos compañeros bien posicionados para recibir el pase. Angong, Angong para Valle, Valle puede chutar, Valle la pone, Valle al centro. Podría haber chutado él, le venía bien con pie de izquierda. Además creo que hubo falta de Alarcón. Podría haber chutado Valle. Sin falta ahí. Cae al suelo. Ahí no hay nada. Recupera de nuevo Musa. Y ahora sí la falta clara de Marc Pubill sobre Musa el día ahí. Está controlando absolutamente todos los parámetros futbolísticos. Este juvenil A de Giné. Àlex Sardá. De nuevo con Giné. Peligro. La pone. Y el gol. Os lo estábamos diciendo que daba la impresión de que habíamos bajado un poquito y que la confianza la teníamos demasiado alta, ¿eh? Y habíamos perdido un poquito la concentración pensando que ya está todo hecho. Y ha marcado finalmente Àlex Sardá. A los 67 minutos logra el tanto del empate el Levante Unión Deportiva. Habíamos bajado, insisto, ¿eh? Estábamos notando. No sé si lo estaba. Y qué buena la acción del recién incorporado Giné y Sardá, que viene controlado, viendo cómo Ramón Vilá se la jugaba y se tiraba ya al segundo palo. Y ahí que viene amagado, ahí se tira y prácticamente solo la de empujar al fondo de la red. Pase a la red. Y Sardá que corre el saque de esquina, que lo va a poner Carlos Benítez. Lo pone al corazón del área, al primer palo. El rechace de nuevo, el chut a las nubes. El remate muy forzado. Juega de nuevo Zacarías. Alegra, viene el centro, el remate. No le pegó bien Lucy.
Allá va Zacarías en ese 2 contra 1. Todavía Zacarías aguanta bien la posición del cuero. Zacarías, la combinación de nuevo con Gaby. Arnau viene el centro de Arnau a las manos. No ha podido llegar ahí Lucy. Y cualquier, obviamente, cualquier victoria. Es complicado que un partido donde juegue el Barcelona. Tarjeta amarilla para Musa. Tarjeta amarilla para Musa por esa entrada sobre Álvaro Guillén. La pidió el banquillo del Levante. Podía ser juego ya tarjeta amarilla, en fin. Amarilla para Musa. Está haciendo un muy buen partido en el campo del Levante, en Buñol. La ida de los cuartos de final. Qué golpe se ha llevado, qué golpe se ha llevado ahí por parte de Víctor Blanco. Golpe en el rostro, creo que ha soltado el codo incluso. El cuero Víctor Blanco se va por banda. Ojo, insiste Víctor Blanco. Coloca ese balón interior del área para Álvaro Guillén. Progresa el chut, se va fuera. La verdad es que no hemos podido ver si iba directamente fuera. Y se acabó. Final del partido. Empate a uno entre el Levante y el Barça B. Ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones Juvenil. El Barça a 90 minutos de intentar jugar la final a 4 de la máxima competición del fútbol juvenil español. El tanto, minuto 31 de la primera parte, a cargo de Ilías Akhomach. En el minuto 67-68, Alex Cerdá ha logrado el tanto del empate. Levante 1, Barça 1.